Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Bueno, hemos llegado aquí hasta la casa de doña Chelita. Hoy pues, hágame para allá, mire bien. Aquí, venga. Venga. Mire Chelita, venimos a entregarle esta canasta en nombre de Canal 20. A usted, pues, que ya en otros años le hemos entregado también, y en estos días de Navidad siempre andamos nosotros ahí regalando. Muchas gracias. Y esperamos, pues, que de algo le sirva esta provisión que le traemos. ¿Qué tal se pasó la Navidad? Ah, pues la pasamos el año. La pasó bien, gracias sí, a Dios, ma. Gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. ¿Y qué se tiene para el año nuevo? Ah, pues así un poquito algo también de comida. Ah, pues vamos a venir a comer tamales entonces. ¿Cuántos años, Chelita? Yo tengo 85. 85 años y todavía andáis para arriba y para abajo. Ah, sí. 86 tiene ya, dice, bueno. 85. Bueno, pues aquí venimos a visitarla y a saludarla, esperando que Dios la bendiga, que este otro año, 2015, pues sea de mucha bendición. Que sea mejor para este año. Ajá, vaya, pues Dios me la bendiga, Chelita. Muchas gracias. Y que pase un feliz año nuevo. Ahí le vamos a dejar esta canasta a nombre de sus amigos de Canal 20. Ajá. Aquí vive, ¿va? ¿Qué? Ajá. Mi esposo me dijo al arreglar aquí la casa, yo le voy a dar un solarcito a mi hermana Chelita y la recogimos ahí también. Ah, o sea que ustedes le hicieron la casita a ustedes, a doña Chelita, qué bueno. Nada, iglesia, asamblea de Dios, entre todos los hermanos le hicieron, dije, la casita aquí a doña Chelita, qué bueno. Andaba de posada en posada, ¿va? Ajá. Este es el cuarto, doña Chelita, miren, para que ustedes miren, amigos, las condiciones en que vive aquí esta gente. Nosotros, pues, nos gusta siempre ayudar a las personas en estos días de Navidad. Miren la cocina de doña Chelita, aquí donde vive. Y pues por eso precisamente nosotros nos acordamos de ella y venimos aquí a entregarle una canasta familiar hoy, una canasta navideña. De parte mía, yo les agradezco. Les agradezco porque ella la miro como mi familia. Sí, sinceramente. Como mi familia, porque aquí convivimos. Si algo le pasa a ella, yo me levanto. Ajá. Pues qué bien, mire que ustedes también son personas de buena voluntad y que le han brindado aquí por lo menos su alojo, alojamiento. Donde viva ella, donde viva, sí. Porque ahí pasa rebuscando en Santa Rita. Sí, ella pasa ahí, sí. Qué bueno, pues mire aquí llegamos a la... Este es el cuarto de Chelita. Mire, aquí vive Chelita. Y aquí pues vamos a despedirla ya. Nosotros nos vamos para cabañas a seguir entregando canastas allá a más gente que lo necesita. Pues nos alegra, Chelita. Vaya, muchas gracias. Venir a visitarla y que pase. Esperamos que pase un feliz año nuevo. Muchas Dios. Primeramente, Dios, vaya, pues, se me cuida, oye, muchísimo. Y gracias a ustedes también por brindarle el apoyo a ella, va, y que Dios les bendiga. Sí, amén. Que Dios les bendiga, porque estas son las obras que Dios mira, sí, va, lo que uno hace por los hermanos, por nuestros semejantes, sí. No solo con ella, hay que ver más personas que ahí tienen necesidad. Sí, así es. Y hay que brindarles alguna ayuda, sí. Pues nosotros nos vamos a seguir entregando más canastas también a personas que como ella, pues, necesitan. Dios les bendiga. Y que pasen un feliz año nuevo. Amén.
que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Bueno, después de que hemos subido acá, me vengo ahogando. Llegamos a la casa de doña Chimina, doña Maximina. ¿Cómo está, Chimina? Bien. Bien, bien. ¿Qué tal de Pascuas? Yo no salí. ¿No salió? No salí para ninguna parte. ¿Y cómo ha estado? Enferma, estaba. ¿Enferma? ¿Qué le pasa? Que usted me enferma en la cabeza. Aquí. Híjole. Yo me enferma, yo. Te enferma. Fíjate que aquí venimos a dejarle esta provisión. Esperando en Dios, pues, que le sirva. Que le sirva de mucho a usted. Y anda buscando también a doña Irene. ¿No está doña Irene? No está ahorita. ¿Sí? Ahí le traigo también una a doña Irene, tal vez usted se la puede dar. Y hay que la doy. Ahí se la da la de ella. ¿Cómo ha estado? Bien. Bueno, pues aquí venimos a visitarle y a dejarle, sí, esperando que pase feliz Navidad. No, pues, gracias, muchas gracias. Que pase feliz Navidad. A nombre del Canal 20, pues venimos a visitarle. No. Y a traerle una pequeña provisión ahí que esperamos que le sirva de algo. Porque me sirve. ¿Le sirve, no? Me sirve. Vaya, doña Maximina. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Me le da esta doña Irene hoy. Mire, esta es para Irene y esta para usted, mire. Ya, pues. Nos vemos entonces. Pues que le vaya bien. Y que tenga un feliz Año Nuevo. Sí. Vaya. Nos vemos entonces. Vamos a seguir a otro sector. A seguir entregando más ayudas, más canastas en estas fiestas de Navidad y fin de año. Miren cómo vive acá, ¿eh? Cómo vive acá doña Chimina. Este es el fogón, no tiene nada ahí. Nada, ¿no? Mire, hasta el otro, ¿eh? ¿Y aquí eres el de Irene? Pues miren, estos son los hogares que nosotros visitamos en estas fiestas de Navidad y fin de año. Ya pasó, esta casa se la mandó a hacer Tibe. 25. Sí. Tibe le mandó a hacer esa casa. Ah, ¿eh? Tibe le hizo la casa esta. Sí, va. ¿Y él? Él se las hizo. Él hizo la casa. Ah, qué bueno. Pues nos alegra que ustedes tienen casa donde vivir. Nos hizo la casa, mi. Ajá, qué bueno. Pues qué bien, Dios. Y este es el suyo. Ah, bueno. Vaya, pues. Va, Chimina. Mucho gusto ahí. Que Dios me la bendiga. Nos vemos. Pase feliz Año Nuevo. Nos vemos entonces. Vámonos. Vaya.